Y alrededor de las 9.30 de la mañana, en esta dependencia se registró el ingreso de una persona por un robo en grado de tentativa. Por las primeras eh, comunicaciones que tuvimos, este, llaman un testigo que estaba viendo que había una persona con una vestimenta roja y un pantalón corto negro que estaría barreteando una puerta con fines de, de ingresar a sus tres elementos. ¿no? Rápidamente se comunica a la red policial. Este, acude primer, en primera instancia el móvil de la seccional cuarta, los, nuestros compañeros, logran divisar a estas personas, este, logran frustrar el, el hecho, eh, para ello tienen que este, correr a estas personas que se alejan del lugar ante la presencia policial, logran detenerlos, luego de que este, lo mismo este, oponen resistencia, y son puestos a disposición de la justicia quedando a la espera de la audiencia de control de detención. Se vio que estaba sola la vivienda. Y en, se puso a barretearla para para sustraer elementos, eh, ¿le arroja la barreta a los policías este hombre? no no la arroja al suelo y, y se va sí, sí. se va corriendo y bueno cuando logran alcanzarlo este se resiste para la aprehensión y bueno el personal policial logra reducirlo y, y ponerlo a disposición Bien, decían que ferria re resistencia e incluso algunos policías con, con algunas lesiones en las manos tenemos dos efectivos de ascensional cuarta uno de ellos este, en la, en las manos se, tiene los dedos este se golpeó los dedos y el otro la mano derecha simplemente avisar de que en tal lugar se está por cometer un ilícito que hay una persona que está con actitudes este, que le llama la atención, ¿no? Que, que puede ocasionar algún ilícito en un lugar. Rápidamente tienen que comunicar, llamar a la policía y nosotros estamos para eso. Nos acercamos, lo que queremos es brindarle tranquilidad a la ciudadanía. En este caso este hombre tenía antecedentes, algo se sabe. Eh, va a audiencia control. Sí, sí, ya lo conocemos. Eh, se va a la audiencia control de detención, pero ya, ya ha estado este, detenido.